Sí, bueno, muy contento. La verdad que fue una decisión no difícil, ¿verdad? Se podría pensar que sí, pero no lo fue para nada. Primero que nada, porque conozco a Heiner ya de años atrás, tenemos una muy buena comunicación y creo que aquí lo que se ocupa es sumar. Así que, en definitiva, luego de conversar con Heiner antes de dar el sí para venir a sumarme aquí a este cuerpo técnico, lo más lógico era pues tener el aval de él, ¿verdad? Estar en esa sintonía para poder venir a hacer el trabajo que se requiere aquí en Cartaginés, que es bastante, pero que es muy bonito y que la gente sabe que yo soy una persona de retos y este reto me gusta y vamos a enfrentarlo de la manera profesional que debe de ser y vamos a tratar de lograr nuestro objetivo, que es prepararnos bien en este tiempo, primero que nada, y después llegar bien para las fases que vamos a disputar contra un gran equipo como Heredia. Profe, ¿cómo se dio el acercamiento? Usted nos dice que recibió la llamada, usted habló con Heiner antes de aceptar la posibilidad y eso también deja entrever de la buena relación que hay entre Heiner y su persona. Sí, es que si yo no conversaba con Heiner antes, yo no podía aceptar ningún cargo acá porque es muy difícil. Yo aquí lo que se ocupa es gente que venga a sumar, a mí me gusta sumar. En todos los proyectos donde he trabajado he dejado algo positivo y no me gusta entrar de una mala manera a ninguna institución. Así que primero la conversación con Heiner fue fundamental para poder dar el sí e integrarme a la institución para estas fases y darlo todo como tiene que ser, ¿verdad? Así que vamos a tratar de intercambiar nuestros conocimientos en beneficio de la institución, que aquí lo más importante es el Cruz por Cartagena, ¿verdad? Profe, qué bonito reto, ¿verdad? Llegar a hacerle frente a semifinales también, o llegar a hacerle frente a esa etapa final donde todos quieren estar, pero solo cuatro equipos están en este momento, y regresar al Cartaginés, que también usted dejó un buen legado por acá. Sí, bueno, ya en algún momento se hizo algo interesante, ¿verdad? Se lograron algunas cosas bonitas, pero lo más importante es el futuro, el momento en el que estamos. Se está dentro de la fiesta grande, esperar que los muchachos lo disfruten al máximo también, como debe de ser, porque el fútbol hay que disfrutarlo. La afición que esté metidísima, como lo ha estado, ¿verdad? En definitiva, que ha sido fundamental para la obtención de la clasificación en primera instancia, que era lo que se buscaba en esta fase regular, y bueno, ya eso quedó de lado y ahora enfocarnos fuertemente para lo que viene y estamos esperanzados en el trabajo y en el tiempo que vamos a tener para prepararnos bien de cara a lo que viene. Profe, que pudo conversar con Heiner y con Don Leo también. No, todo lo más importante con Heiner, primero esa línea de respeto que siempre hemos tenido nosotros, nos llevamos bien por eso, siempre hemos sido frontales. Heiner fue jugador mío en algún momento, entonces lo conozco, sé que él es una persona ambiciosa, me gusta eso, ¿verdad? Por eso estoy aquí formando parte de este trabajo que se requiere en este momento y que no nos va a costar para nada lo que tiene que ver el trabajo, el desarrollo, que lo vamos a siempre a llevar muy de la mano, a hacer las cosas que se requieren, sobre todo lo que requiere el equipo, los jugadores, los muchachos, que siempre van a ser los más importantes. Y que estoy aquí porque la verdad que me une una gran amistad con Heiner. Ya cuando Leo sabe más o menos lo que yo pienso, lo que aspiro aquí también, ¿verdad? En la institución. Pero yo creo que, como dice el dicho, ¿verdad? Para verdad es el tiempo. Por lo pronto, ahora planificar este mes de trabajo previo a los partidos que tenemos por delante y queremos estar bien preparados físicamente, mentalmente, para hacerle frente a este gran reto. Profe, de afuera, usted como amante del fútbol, ¿qué piensa la planilla del Cartaginés que le va a hacer frente a estas semifinales? No, hay equipo, definitivamente Cartago tiene equipo para pelear. Hizo una muy buena temporada Cartago, como cualquier equipo, con algunas situaciones ahí que le pasan a todas las instituciones, pero Cartago hizo un gran torneo, indudablemente, pero ya eso quedó atrás. Ahora lo más importante es preparar a los muchachos para estos dos juegos cruciales que tenemos. Un mensaje para la afición, porque yo sé que a usted, cuando estaba acá en el Cartagena, le gustaba ver el Fello Mesa lleno y es importante ese aspecto para esa semifinal, el primer partido ante Herediano. Sí, claro que sí, ¿no? Ha sido vital el apoyo del público en estos partidos, ha sido clave y esperemos que en estas etapas nos acompañen, que nos ocupamos grandemente con positivismo y créanme que vamos a preparar este equipo de la mejor manera para lograr nuestro objetivo, que es avanzar.